Hola, soy Roxana de Tasco Bijú, Tasco Tutoriales. Hoy les voy a enseñar a hacer estos aros con biconos y perlas, nuestras sillas por supuesto. Bastante sencillos para hacer, muy rápido y quedan muy lindos. Tenemos que enhebrar en un hilo de 3 hebras para que sea más firme. Constanza queda demasiado rígido, así que no sirve. Vamos a enhebrar una y una de los biconos y las mostacillas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 biconos. Y tenemos que poner entre medio las mostacillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 también. Tenemos que pasar. Acá puede ser que se le facilitaría un poquito la aguja larga, pero a mí me es incómodo después empezar a hacer el trabajo con ese tipo de aguja. Por eso es que elijo esta, las cortitas de siempre. Vamos pasando por todas las cuentas, tanto mostacillas como biconos. Pasamos todo. Les digo que es más fácil porque se hace más rápido, no es que esto sea difícil para hacer. Vamos a pasar y vamos a ponerlo más firme a ver si pasamos más, más cantidad. Estas son cosas que a lo mejor en los videos no quedan muy lindos. Y llegamos a donde tenemos el hilo. Vamos a hacerle 2 nudos. Fíjense que quede bien tirante. Acá quedó uno de los lados como más, no corrió el hilo. Ahí está. Y hacemos el segundo nudo. Nos vamos a quedar en una mostacilla y para que se nos oculten los nudos vamos a pasar por el bicono para llegar a la mostacilla y pasamos por la mostacilla. Ahí ya se metió para adentro el nudo. Vamos a enhebrar 2 mostacillas. Vamos a saltear 2 biconos y una mostacilla. Vamos a agarrar la mostacilla siguiente. Vamos a, el hilo nos sale por acá. Salteamos los 2 biconos y una mostacilla. Y vamos a ajustar para que se unan, fíjense, para que se unan los 2 biconos. Ahora vamos a enhebrar 5 mostacillas. 5 mostacillas. Y vamos a ir a la siguiente mostacilla. Acá no salteamos ninguna. Vamos a la siguiente. Esto después va a ir para adentro. Lo podemos fruncir ya para adentro. Volvemos a poner 5. Bueno, se escapó una. Volvemos a poner 5. Y volvemos a tomar la mostacilla que viene. Les recomiendo que, como van a ir para el centro, las mostacillas, les recomiendo que lo hagan ahora porque eso después facilita que quede bien armado el trabajo. Ahora volvemos a enhebrar 2. Salteamos un cristal, una mostacilla, un cristal y agarramos la mostacilla que sigue. Agarramos y fruncimos para que se unan los 2 biconos.
Repetimos nuevamente dos veces 5. Cinco mostacillas y ahí engancho nuevamente la mostacilla que sigue. Lo bajo para que quede bien hacia adentro. Volvemos nuevamente con las 5 y enganchamos la mostacilla que sigue. Volvemos a bajarlo y fruncimos, lo ajustamos. Ahora nuevamente van 2 mostacillas. Esto porque es justamente son los ángulos. 2 mostacillas, salteamos un cristal, una mostacilla, un cristal y enganchamos la mostacilla que sigue. Fíjese dónde está el cristal, dónde está el hilo. Bueno, mi hilo ya corrió, ajusto, porque había puesto las 2 mostacillas para que se unan los 2 biconos. Voy a volver a enhebrar las 2 veces 5 mostacillas. Y paso por la siguiente mostacilla. La llevo hacia adentro. Y pasamos por la siguiente, a ver si puedo, por ahí me parece que enganché hilo, ahí está. Ahora nos toca poner 2, salteamos un bicono, una mostacilla, un bicono y vamos a la siguiente mostacilla. Ajustamos. Igual, por más que no les quede al centro, después podemos. Yo se los digo para que se facilite un poco el trabajo, para que quede mejor. Volvemos a enhebrar 5. Y pasamos por donde está, salteamos el cristal, justo está el nudo ahí. Pasamos por la mostacilla, lo bajamos. Volvemos a enhebrar 5. Y volvemos a pasar por la mostacilla, que la vamos a sacar para afuera, porque si no, no la vamos a poder enganchar. Vamos a tratar de engancharla e ir hacia abajo. Ahí, fíjense que la enganchamos y fuimos hacia abajo. Porque nosotros tenemos que ir hacia el centro ahora. Bajamos un poco. Ahora lo que vamos a hacer es pasar. Nosotros salimos por la mostacilla, la última mostacilla que enganchamos. Ahora vamos a pasar por las 2 mostacillas que tenemos acá abajo. Siempre ajustando. Y vamos a pasar por 2 mostacillas. Perdón, por 3 mostacillas de las 5. Si me deja engancharlo. De las 5 que pusimos. Así nos quedamos en el centro. Nos van a quedar 2 y 2 del otro lado y nosotros nos quedamos en el centro. Ahora vamos a enhebrar, ahí lo bajamos, vamos a enhebrar una perla. Enhebramos una perla y vamos a pasar por la central. Fíjense que les queda 2 mostacillas de un lado, 2 mostacillas del otro y agarramos la central. Ajustamos. Vamos a pasar ahora otra vez por la central. Recuerden, siempre tienen que quedar 2, 2, porque le pusimos 5. Y la que está en el medio es la que nosotros agarramos y empezamos a fruncir. Ahora lo volvemos a girar, bueno, o sea, lo que estaba del lado de afuera. Enhebramos otra perla. Y vamos a enganchar nuevamente la del centro.
que sería esa. 2, 2 y 1. Ahí golpeé y se me movió todo. Ajustamos para que se vaya formando el cuadrado del centro. Volvemos a enganchar la central. Vamos a girar estas 5 que nosotros pusimos, enhebramos otra perla y pasamos por la central, y es esta que está metidita adentro. Fíjense que es la puntita. Vamos a, fíjense cómo se desajusta, tienen que seguir ajustando. Ahora pasamos nuevamente, porque tenemos el ángulo, pasamos por la central para poner nuestra última perla. Ajustamos y enhebramos la última perla y pasamos por la del centro. Vamos a ajustar. Ahora volvemos a pasar por la central para enganchar el otro lado donde está la primer perla que pusimos. Yo enganché justo una aguja que está muy torcida. Ahora tenemos que fruncir muy bien, ajustar muy bien, y fíjense que tenemos terminado nuestro trabajo. Ahora lo que podemos hacer es reforzar un poco todo lo que pusimos. Podemos darle una segunda vuelta, pero en todo el círculo, como para que se nos una bien, o simplemente podemos obviarlo. Pero yo voy a caminar un poquito, voy a caminar por las perlas y por la mostacilla que fui enganchando con a toda la vuelta. Bueno, yo estuve repasando un poquito nada más, tomando las mostacillas que van enganchando las perlas y a las perlitas, y ahora estoy subiendo a uno de los extremos donde vamos a poner nuestro ganchito de mostacillas para poner la argolla y la brisura. Vamos a ver si podemos pasar por esta mostacilla. Pasamos por la mostacilla y por el cristal. Acá se está poniendo más firme porque podemos enganchar, que es lo que debe haber pasado, el hilo. Este hilo es firme porque tiene varias hebras, pero es muy fácil para que nosotros lo enganchemos con las agujas. Miramos para que no haya, que ahí había quedado un nudito, y pasamos por la mostacilla que está en el borde. Vamos a poner cuatro mostacillas para el gancho y vamos a pasar nuevamente por las mostacillas. Voy a tratar de pasar por la mostacilla esta, pero posiblemente no pueda porque se pasó, sí, está demasiado rígida. Así que lo que vamos a hacer para que quede el hilo acá es hacer un nudito, porque nosotros ya terminamos nuestro trabajo. Esto es lo que tiene este hilo, es muy grueso. La tanza corre más fácil porque no se engancha. Ajustamos y vamos a pasar por el bicono, que nos va a resultar mucho más accesible.
ajustamos. Y ahora vamos a pasar por las dos, porque total igual el hilo no se ve, porque están muy caminadas las que están al lado de los biconos. Vamos a hacer otro nudo más. Acá tienen que tener cuidado que no se les enrosque, porque si no después no queda bien, ¿eh? Está medio retorcido, se les va retorciendo aún más y no pueden tirar el hilo hasta el fondo, digamos. Vamos a caminar un poquitito más, pasamos, nos deja por acá. Y vamos a subir por estas dos, que solamente pasamos una vez. Y ya podemos cortar nuestro hilo. Nos queda por poner el ganchito y la brisura. Y ya tenemos terminado nuestro par de aros. Espero que les haya gustado. Denle like, activen las notificaciones. Suscríbanse a mi canal, por supuesto. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.